Bueno, lehenengo, ba, partiu irabazti ez, gero postu epe bai e, zaikapenean, eta azkenengo hastietan esatutena atutena ez, aber geratzen gaien hamar gainetik aurrera ez, eta netzatu hori izango zelan garantzitsuena. Baina azken, azkenien, ba, hoxe, ba, jumbiga, ba, beste partiu bat bezala badakigu eurek eta guk ez dugu e, ba, in, da, ja isedan dauela, baina bueno, iru edo, e, jokuen. A ber, lehen gotaz eskursiño bat, ez? <risa> 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 premio fin de, fin de curso, edo lako oso zer? <laughs> eta gero, bueno, partio bideko usan jolasteko, ez? Eta, bueno, e, hon bat emon, partidu hortan, Eta, eta, bueno, eta, disfruta, va por Chava, Grupo As. Bueno, pues tres puntos, en un principio como cualquier otro partido, y luego el poder quedar mejorar la clasificación. ¿no? Lo que estoy diciendo durante las últimas semanas de, de, de intentar quedar entre los diez primeros. Es un partido que pues, ni ellos ni nosotros, pues, bueno, ya con el objetivo cumplido, por lo menos nosotros, no sé si ellos, pero ellos tampoco tienen... Eh, pues están salvos también, y bueno, también ellos, si nos ganan, si nos ganan por algún gol de diferencia, nos pueden pasar en la, en la clasificación también, ¿no? Pues no sé, eso también a ellos les motivará. Nosotros tenemos que salir con esa motivación de poder quedar entre los 10 primeros. Si el EIBAR no le da importancia al dinero, mal estamos. Porque nos, hemos, nos hacemos, somos los nuevos ricos y parece que pum, pum, los echamos soltando, eh, lo, lo soltamos todos, todo lo que nos llega. Le tenemos que dar importancia. Por supuesto que sí. No, no nos han comentado nada desde el club. Pero sí, es verdad, ¿no? Eh, todo el mundo dice que con la nueva forma de repartir el dinero de las televisiones, pues la clasificación también cuenta. Que a mí me parece muy bien, además, ¿eh? Todas esas cosas. Y, y no, sé lo que, no sé cuánto dinero es, pero el dinero que sea seguro que le viene, le viene bien al club. Sí, yo creo que cuando se habla de, de primas a terceros y esas cosas, no sé, pero... Con estas cosas, sobre todo el Club, yo creo que va a ganar más dinero con esto de la televisión que con, por lo mucho que te puedan ofrecer o, o no ofrecer en, en otros lados, me imagino yo, vamos. Eso, eso, estoy, eso estoy convencido. ¿eh? Pero bueno, eh, ¿sabes lo que pasa? Con esos rumores, que se investiga todo, no se hace nada, te vienen aquí a dar la, charla, la charleta un mes y medio antes o dos meses antes, cuidado con los teléfonos móviles, cuidado con no sé qué y no termina por verse el trabajo ese que dicen que hacen. Para nada. No sé. Trabajarán, me imagino. Si dicen que hacen, lo harán, pero pero frutos pocos. Ahí hay bastantes partidos que dicen que están en... ¿No? Ahí está la antesala del juicio. Ahí están. Ahí siguen. Se dicen un montón de cosas. Se dice bastante más de lo que de, de, de lo que hay. Eh, cualquier partido en mitad de temporada. Con un fallo del portero, por ejemplo, por por ejemplo, no pasa absolutamente nada. Si pasa ahora, se ha dejado, le han pagado, ha hecho contacto con no sé quién. Es así, le damos muchas, muchas vueltas. Eh, en general, en este puñetero país somos todos tramposos, por, nacemos tramposos, entonces todos pensamos mal. A ver, son equipos que, a ver, creo, eh, que están hechos para, para no estar ahí abajo, ¿no? Y cuando se, te, se ven ahí abajo, pues quizás no compitan en, al máximo nivel, por nervios o por, o por lo que sea, ¿no? Ellos mismos han dicho, ¿no? Que no han hecho una, muy buena, no han hecho una buena temporada y es porque han estado ahí mucho tiempo, ¿no? Yo creo, ahora que ya están libres de, de toda preocupación, pues igual dan un poco lo que lo que en realidad son ¿no? como cada uno individualmente primero y luego y luego como equipo no eh, es la, también la despedida de la liga en su en su campo eh, también no algún comentario he oído de ellos no pues que se quieren despedir bien porque no no les han dado muy buenas cosas a, a su afición entonces que se quieren despedir bien no pues en ese sentido pues yo espero y creo espero un equipo no sé si motivado pero por lo menos con, con ganas de hacer las cosas bien y con ganas de ganar y, y de que disfrute su gente. ¿no? Espero que la base sea la de este año y que sea una base bastante amplia, que no nos tengamos que volver locos en, en verano y que las cosas las podemos hacer con relativa velocidad o con relativa. ¿no? Sin, sin prisas, por supuesto, porque las prisas no. No van bien nunca, pero creo que la, la base tiene que ser la de este año, no nos tenemos que volver locos. Hay, hay un par de ellos que, que si renuevan y se quedan son por mí. Ya estaría bien terminar ganando en la liga eh, y sobre, pues, sobre todo por todo, por la clasificación sobre todo, no, no por, por porque llevemos mucho tiempo, poco tiempo sin, sin ganar fuera. Las cosas hay que hacerlas fuera en casa. No te dicen hay que, cuándo, eh, dónde hay que ganar más partidos o menos. Si no ganamos en casa, joder, es que la afición quiere. Si no ganamos fuera, parece que no. Eh, a mí me sume da igual. El, lo ideal es con, conseguir los objetivos. Eh, Por pues fuera hemos hecho lo que hemos hecho. Yo creo que hemos merecido más de, lo, de los puntos que hemos sacado, pero bueno, pues así. no. Yo creo que los empates de Getafe y, y Vallecas pudieron no haber sido victorias. Eh, la derrota de Gijón pudo haber sido... Algo más, las dos derrotas de Madrid y Valencia pueden haber sido más goleadas. ¿no? Pues es así. Pero es fútbol y, y al final hay que jugar bien y meter goles, más que el contrario, para ganar. Yo. Es verdad que el fútbol es ganar, pero normalmente ganas jugando bien. ¿Y qué es jugar bien? <laughs> Ahí es <hay> el problema. <laughs> para uno será defendiendo bien. Y, y, y llegando dos veces y meter, y también es verdad, y eso se puede ser el fútbol, para otros será tener el balón, el, el 70% por ejemplo, iba a decir, pero el 70% solo tiene el, el Barça, los demás tenemos el cincuenta y tantos, el que más, ¿no? y, y meter, y para otros, como dicen los, los, los artistas entendidos, teniendo el balón, o defendiendo teniendo el balón. Pues cada uno, el, el, lo ideal es jugar bien, y a partir de jugar bien, cada uno lo que vea jugar bien, ganará partidos.